las albahacas y así la tenemos seca para cuando necesitemos. No necesariamente tenemos que tener nuestras especies frescas, las podemos tener secas y nos van a durar muchísimo tiempo. Y es así como las compramos nosotros en los centros comerciales, que todo esto nos sale carísimo. El trapito lo ponemos porque en todos estos hoyitos va saliendo polvo. Entonces, para que no se desperdicie o para que no salga volando, por eso ponemos el trapito. Esto es hierbabuena. Y cada que mezclamos algo de esto, que hacemos polvito, sale el aroma muy rico. Aquí vamos a utilizar una coladerita para envasar, porque con la hierbabuena, ya cuando está seca, tiene muchos palitos. Entonces, para que no se vayan los palitos, vamos envasando. Todos los olores que se van soltando de cada una de las especias, ay, son riquísimos. Y así nos sirve, que en lo que estamos haciendo nuestras especias, nos sirve de aromaterapia también. Cilantro, lo voy a moler y lo voy a envasar. Yo lo único que hago es comprar el cilantro fresco, lavarlo, y ya que lo lavé, lo pongo arriba de un trapito seco para que ahí mismo se seque nuestro cilantro o lo que queramos poner a secar, perejil, epazote, lo que sea. Ya cuando está seco, lo único que hago es quitarle las raíces. Que igual esto lo pueden hacer cuando está fresco, o sea, es, ahora sí que es opcional si quieren quitar las raíces cuando esté fresco o seco, pero en este caso, como yo pongo a secar muchas cosas, pues prefiero quitarle la raíz hasta el último para saber que este es el cilantro, porque ya que están secas nuestras especies, pues se parecen mucho entre sí. Y el olor cuando están secas no es igual que cuando están frescas. Entonces quitamos todas las raíces y vamos vaciando poco a poquito en nuestro procesador.
Tiene unos pelitos de elote. Lo acomodamos. O igual, lo podemos romper tantito. Vaciamos en el procesador. Se puede hacer en licuadora también, si su licuadora resiste mucho y no tiene procesador, lo pueden hacer de la misma manera. Pues esto es lo que les comparto el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, esperando que les sirva para que tampoco tiren sus especias ya cuando están secas, para que se den cuenta que también se les puede dar sus ollas secas y las pueden tener en almacén para cuando no consigan las cosas frescas, las tienen secas para sus caldos o simplemente para darle sabor a sus empanizados o las cosas que quieran hacer. Con todas estas especias y algunas otras, pueden hacer su pollo a la Kentucky. Así es que, pues, se los comparto con mucho cariño en el nombre de Jesucristo. Amén.